No, Ana, no les ha gustado. Nos ha sorprendido más que disgustado. Eso, eso, ha sido más la sorpresa. A mí no, Ana, a mí me ha disgustado más de lo que me ha sorprendido, lo siento, ¿eh? Yo sí que lo siento. Pensaba que la referencia os gustaría. La referencia. Es precisamente a lo que se refiere lo que no nos gusta. Creo que no estáis hablando de lo mismo. Sí, 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 Ana sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ya no lo sé. Ah, ¿no lo sabes? No entiendo esta reacción. ¿Que no lo entiendes? Que no lo entiendes soy yo, porque de Vicente me puedo esperar una cosa así, pero es que de ti es que me supera, vamos. Pues fui yo la que se lo propuse. Ya se lo he dicho. Y a mí me parece muy bien lo de pensar en el abuelo, pero el abuelo tiene el nombre que tiene. ¿Tú no te das cuenta de lo que significa? ¿De la referencia? ¿De lo que hizo? ¿Qué hizo? Yo no tengo ni idea, si ni siquiera le conocí. Ni siquiera le conocí, pero bueno, esta mujer se escucha a sí misma cuando habla. Oye, ¿a mí qué me cuentas? Si tienes algo que decir, pues díselo a ella. Ana. No, no, te lo digo a ti. A ti, bonita. Y te digo además que de verdad, que pareces imbécil integral. Que Pedro, cállate. Perdón. Es suficiente, esto va a terminar. Escucha. ¡Esto! Esto es lo que pasa cuando se elige un nombre como ese. ¿A mí qué puñetas me cuentas? ¿Por qué me hablas en ese tono? ¿Por qué me insultas? Pero, por favor, discúlpate. Ana, Pedro no quería decir eso. Es profesor de lengua y literatura, sabe perfectamente lo que quiere decir. Pues sí, conozco el significado de las palabras y su alcance. Muy bien, pues alcanza estas. Vete a la puta mierda, le pongo a mi hijo el nombre que me sale del coño. No, si yo puedo evitarlo. Pues lo siento mucho.